Fuera de Contexto es presentado por Bolomey Repuestos Automotrices. Hola, queridos amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Fuera de Contexto a través de la pantalla de Fox Sports 3. Y te cuento que en este momento estamos en Bogotá, Colombia, más precisamente en el autódromo de Tocancipá. ¿El por qué? Porque es la fiesta de fin de año de Indoamericana, un centro tecnológico, un politécnico, donde los chicos dan su examen de fin de año, todo lo que tiene que ver con la aeronáutica y la aviónica. Un material totalmente fuera de contexto. Así que te invitamos a que te abroches el cinturón, lo abroches bien, te sientes tranquilo y empieces a disfrutar y te prepares con todo a vivir el automovilismo internacional y la aviación en este momento al estilo de Fuera de Contexto. Comienzo de la fiesta de fin de curso de Indoamericana. Estamos con el rector Joselín Zárate. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos en el autódromo de Tocancipá. Contale un poco a la gente qué es lo que vamos a ver y a vivir hoy. Bueno, es un día muy especial para nuestra comunidad educativa. Vamos a ver proyectos muy enriquecedores, proyectos de técnicos, proyectos de auxiliares de servicio a bordo, tripulantes de cabina, vamos a ver a las fuerzas militares, la policía, el ejército, vamos a ver un show de aeromodelismo, vamos a ver un show de drones, vamos a ver una carrera de drones, son miles de cosas las que van a poder ver, van a poderlas ver aquí por medio de Fox Sports, los muchachos en su máxima expresión, van a ver bailes, Sudamérica, atractivo cada uno de los sitios de Sudamérica, y bueno, eso es lo que estamos haciendo, países hermanos, que nos encontramos hoy aquí en un evento muy académico realizado por la escuela de aviación más grande que hay en estos momentos en el país. Bueno, y sobre todo que la fiesta de fin de curso, donde, digamos, pasan las pruebas, ¿no? Los chicos hoy en día para, bueno, certificar lo que ha sido un año o un semestre de mucho trabajo. Sí, todo el año han trabajado para mostrarnos las cosas que ustedes van a ver hoy, para ver bailes, danzas, representaciones culturales, bueno, y todo es una expresión cultural, académica, en donde no solamente hay estudiantes, también vamos a ver a los padres de familia actuando, a los padres, a los profesores y toda la comunidad educativa. Yo espero tener hoy más de 5.000 personas en este escenario, todos con gran pasión por la aviación. Y algo muy importante, estamos haciendo hoy el lanzamiento del programa de pilotos. Estamos trabajando programa de pilotaje, curso tierra y curso vuelo en Cali. Así que es una nueva opción para todas las personas que viven en Colombia y en Bogotá. Y bueno, Indoamericana sigue poniendo un punto muy alto porque eventos como estos no se hacen en el país y estamos intentando que toda esta gente pueda disfrutar de un evento académico de gran relevancia. Rápidamente comenzamos con la fiesta de fin de curso de Indoamericana al estilo de Fuera de Contexto. Comenzamos con el stand de Ecuador, estamos con las amigas Lorena, Julien. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido el trabajo para poder mostrar el stand de Ecuador, las particularidades de Ecuador. Pues ha sido sobre todo el trabajo en equipo, un esfuerzo conjunto para que todo salga bonito, también el estudio de lo que es la cultura ecuatoriana. Bueno, ¿cuáles son los puntos fuertes de la cultura ecuatoriana? En este caso la isla Galápagos, tenemos Cuenca, tenemos la mitad del mundo, a continuación la van a poder ver, tenemos música en vivo, tenemos de todo un poquito, los invitamos para que se acerquen y pueda ver el gran trabajo que hemos hecho en equipo. Una gran investigación, nos metimos en el personaje, no solamente por ser un país tan rico de cultura, sino también poderlo representar y que las personas
se sientan a gusto en nuestro stand. Aparte, la música tradicional, la indumentaria, el baile típico, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Claro, música andina con todos sus instrumentos originales, como lo son el charango, la zampoña y lo que se ha ido implementando, que es el bajo y el cajón peruano. Y cuando uno habla de Ecuador, la mitad del mundo no puede pasar desapercibido. No, no puede faltar, y por supuesto por eso ahí la tenemos, tenemos el monumento, y pues también es muy importante resaltar su gastronomía, sobre todo lo que es el cuy. Y de Ecuador nos vamos directo al Viru Viru, boliviana de aviación. Nos vamos al stand de Bolivia. ¿Estamos con la amiga? Maylet Rivera. Bueno, contanos un poco cómo ha sido el proyecto. Ha sido un poco complejo, ya que pues hemos que entre todo el equipo nos hemos reunido y hemos hecho muchas cosas, como ustedes lo pueden ver. Entonces, pues ha sido complejo, la verdad. Bueno, hicieron como si fuera una parte de un avión, ¿no? Boliviana de aviación. Sí, como si hiciéramos un vuelo de Tocancipá a Bolivia. A Bolivia, ¿a qué parte de Bolivia? A la que quieran. A la que quiera, Bolivia, obvio. Puede ser La Paz, puede ser Paz, Santa Cruz de la Sierra, Sucre. Sí. Está bien. Bueno, ¿y cuántas personas están, forman el equipo? 19 personas. En este momento estamos con Juan Felipe Briceño, es el vicepresidente de la Escuela de Aviación del Pacífico. Bueno, bienvenido aquí a Fuera de Contexto, este evento espectacular de Indoamericana. Y bueno, justamente lanzando lo que va a ser la nueva campaña, los nuevos cursos, para que los jóvenes, los niños colombianos, tengan la posibilidad también de recibirse como pilotos de avión. Así es, estamos muy contentos. Estamos hoy en la Feria Indoamericana lanzando el programa de pilotaje para la ciudad de Bogotá. Va a ser una alianza que va a permitir que los interesados en aviación de esta plaza tan importante puedan tener la opción de volar con nosotros en el Valle del Cauca o en el Eje Cafetero. Sí, básicamente tenemos una alianza, es un curso para piloto de avión comercial o de helicóptero. Lo que queremos es dar toda la parte de tierra en Bogotá, como sabemos, pues es una plaza muy importante, y posteriormente hacer toda la parte práctica, ya sea en el Valle del Cauca o en el Eje Cafetero. Obviamente, y bueno, y eso obviamente cuenta con aeronaves, ¿no? Para poder hacerle práctico. Claro, por supuesto, tenemos 14 aeronaves equipadas con la última tecnología. De hecho, somos la compañía con mayor número de aeronaves de instrucción en Colombia. Estamos capacitados para sacar estudiantes en corto tiempo a unos costos muy, muy equitativos. Así es, ¿no? Gracias a ti por el espacio, a Indoamericana, y somos familia aérea. Buen vuelo para todos. Gracias. Vamos arriba, mucha suerte. Gracias. Y otra de las cosas que nos llama poderosamente la atención en este evento de Indoamericana es este dron impresionante de grande. Que bueno, obviamente, para poder manejar este dron, uno necesita primero tener, saber operarlo, y también hacer un curso y tener los papeles de acorde, ¿no? Entonces, para eso estamos con... Mi nombre es John Martín. Estamos en este momento con la Indoamericana y con Colombia Drone desarrollando el programa para la operación de drones de manera comercial en Colombia. Este como tal es un programa que, pues digamos, la base es la aeronáutica civil, nuestra autoridad aeronáutica, y bajo ellos es que se desarrolla el programa como tal. Claro, porque digamos, este dron es extremadamente grande, pero también para drones de uso domésticos uno necesita saber operarlo, bueno, los pros, los contras, dónde usarlo, cómo, y bueno, para eso se necesita un permiso. Indoamericana tiene los cursos, la capacitación, y además, una vez que termina el programa, puede tener la licencia para poder volar drones. Claro que sí, en Colombia como tal no se escucha o no se conoce el término de licencia, sino el registro en la aeronáutica civil, en nuestra autoridad como tal. Entonces nosotros lo que hacemos es desarrollar el curso, el programa para todos los pilotos en Colombia y para todas las personas que operen drones en nuestro territorio, y de ahí las personas pueden salir directamente a la aeronáutica a hacer su registro, y es parte de un proceso. Se pueden acercar a las instalaciones de la aeronáutica o en la página o algunos datos de contacto, y pueden solicitar toda la información que requieran los operadores.
Y en este momento estamos con Hernando Mucia, el presidente de Indoamericana, que es el responsable de que este evento, esta fiesta de fin de año, sea totalmente un éxito. Hernando, muchísimas gracias por, bueno, por la invitación, por traernos hasta aquí. La verdad que lo que hemos vivido es algo increíble. La gente, la pasión, sobre todo el fin estudiantil, lo que la gente apuesta por el estudio es realmente increíble. Jonathan, sí, te agradezco muchísimo. Pues nosotros durante 35 años hemos venido sembrando algo que yo he denominado cheques sociales. Generamos movilidad social en nuestros egresados. ¿Y cómo lo logramos? A través de la pasión. Lo primero que les inculcamos es pasión y amor por una disciplina, por un arte que es la aviación. Y de ahí después se desprende todo, viene por añadidura. Aparte, una de las cosas que notamos es que todas las personas que salen graduados de Indoamericana tienen trabajo seguro y sobre todo están muy bien posicionados a nivel internacional. En Turquía hubo 35 cupos de Turkish Airlines que fueron ocupados por estudiantes de Indoamericana. 89% de ocupabilidad de nuestros egresados, eso es un récord enorme en Colombia y en muchos países del mundo que un egresado de un programa tenga esa ocupabilidad. Efectivamente, tenemos a la fecha 9.000 egresados, un 18% de ellos están trabajando en el mundo entero. Tenemos egresados en todas las latitudes y el resultado final de nuestro ejercicio pedagógico es tan excelente que vienen del mundo entero a llevar nuestros muchachos a trabajar, como el caso que mencionas de Turkish, la línea número 12 en el ranking de las 100 mejores del mundo. Todo esto lo logramos a través de la formación integral paralela a la instrucción. Cuando hablamos de formación integral es que los educamos en valores, en las competencias blandas. ¿Cómo? No a tiza y tablero, sino con nuestro ejemplo de seres humanos con un proyecto de vida enfocado al servicio de la sociedad. Tenemos un equipo humano excelente, yo creo que es el mejor del mundo. Todos comprometidos con nuestra labor de educadores haciendo su mejor trabajo. Gente excelente y lo hemos hecho a través de los años devolviéndoles eso que ellos le dan a nuestra sociedad de manera afectuosa, cumpliéndoles con todas las obligaciones empresariales, sus salarios a tiempo, con todos los beneficios, cuidándolos como seres humanos que aportan a una sociedad. Vale, bueno, Hernando, la verdad, te felicito por esta apuesta, por esta proyección. Sin duda que una cosa es fomentar trabajo, pero otra cosa es fomentar la educación y que a su vez, a raíz de eso, termine entre los niños con trabajo. Así que el factor social, lo que estás ayudando a nivel social a Colombia y a toda la región, realmente es algo sumamente meritorio que vale la pena el reconocimiento. Bueno, te puedo decir que construimos sociedad, generamos movilidad social, pero algo más importante, reconstruimos tejido humano. Totalmente. Bueno, felicitarte por este gran evento y bueno, a seguir disfrutando de la fiesta de fin de curso de Indoamericana al estilo de Fuera de Contexto. Muchas gracias, Hernando. Te agradezco, Jonathan, a ti, a tu programa, por regalarnos estos minutos y darnos esta alegría de poder mostrar lo que nosotros hacemos para el mundo entero. Y en este momento estamos con Erwin Morales, el director de la revista Aerodermo, una revista espectacular que tiene todo lo que tiene que ver con aeronáutica, aviónica o lo que a usted le interesa de las dos alas. Así es. O aspas también. Sí, 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 manejamos todo tipo de información aeronáutica en la revista, desde aviación civil, aviación militar, algo de historia mundial, latinoamericana. Es una revista 100% colombiana, trimestral, y bueno, estamos aquí apoyando esta bella vitrina de aviación y de turismo. Nos parece importante la academia y que los muchachos pues sigan conociendo mucho más de la industria aeronáutica, ¿no? No, totalmente, aparte una revista preciosa, todo color, bueno, muchísimas páginas para que ustedes tengan toda la información y aparte, como decías tú, historia de lo que tiene que ver de la aviación nacional e internacional. Y aparte es una revista que, bueno, que tiene llegada también un tiraje a nivel, no solo colombiano.
Sí, sí, gracias a Dios, pues ya hemos estado catalogados entre las 10 mejores revistas especializadas de aviación en Latinoamérica, de habla hispana, porque la revista es 100% en español, y hacemos distribución no solo en Colombia, sino también estamos en países como Ecuador, Panamá, Perú, y algunas empresas en Estados Unidos que tienen que ver con la industria latinoamericana. Bueno, no, los invitamos a que sigan creciendo en nuestra comunidad, con Aeroermo, aeroermo.com, en nuestras redes sociales, invitarlos a que sigan la aviación en Latinoamérica, que está creciendo día a día, y que hagan parte, pues, aquí en Colombia, de estos eventos tan importantes de la academia y de toda la industria. Bueno, felicidades por el gran trabajo. Continuamos con más Indoamericana. Y otro de los maravillosos eventos que nos encontramos aquí en esta fiesta de fin de año de Indoamericana es una carrera de drones. Estamos con Daniel Echeverry, que es piloto internacional y aparte organizador de esta competencia de drones, para que nos cuentes un poco, bueno, a todo el público de Latinoamérica, un poco más de cerca, ¿no? ¿Qué son las carreras de drones? ¿Cómo funcionan? Bueno, ¿con qué dron corres? La cámara es tuya. Ok. Las carreras de drones nacieron hace como unos 4 años. Acá en Colombia estamos incursionando como en este nuevo deporte, es un deporte, el deporte del futuro, ahorita lo llaman. Estamos muy contentos porque hemos podido participar en eventos internacionales. Hemos estado ya participando en Corea, en China, Hawái. Sí, cada vez es más fuerte, llama más la atención a nivel internacional, ¿no? A nivel mundial. A nivel internacional, sí. Entonces, ahorita venimos de Turquía y Corea, de nuestra participación como Team Colombia. Bueno, este deporte está cogiendo fuerza acá en Colombia, ya que tenemos a pilotos en todas las ciudades. Todas las ciudades de Colombia tenemos pilotos. Acá en este evento nos logramos traer los 16 mejores pilotos. Y bueno, vamos a ver, ahorita ya vamos para las finales. Claro, aparte, es sumamente divertido, entretenido, distinto. Contanos un poco, bueno, con qué corre, ¿no? Obviamente un dron, sí. Pero el tamaño, la potencia, okay. ¿Qué diferencia tiene con un dron común? Un dron convencional, sí. Ok, estos drones de carrera son drones que tienen un marco, un frame de fibra de carbono que es mucho más resistente. Vamos a mostrarlo ahí a la cámara. Para revisar un poquito ahí, sí, para que lo puedan ver. Este frame de carbono es mucho más resistente para los golpes, ya que estos drones alcanzan a velocidades hasta 180 kilómetros por hora. 180 kilómetros en esta cosita tan chiquitita. Cosita, impresionante. Sí. Es impresionante, sí. Tenemos unas hélices que son de policarbonato, también soportan como el abuso y los golpes. Para poder el uso seguir. Y el abuso. El uso y el abuso, sí. Tenemos una cámara que transmite a través acá de un transmisor de video y una antena que lleva la señal a las gafas, bueno, que utilizamos. Vamos a mostrar ahí. ¿Qué tiene ahí? La antena, la cámara está chiquita por acá. Cámara chiquita por acá. Las hélices de policarbonato. Policarbonato, sí. Muy bien. Bueno, y obviamente este dron así, o sea, soporta muchísimos golpes, ¿no? Soporta muchísimos golpes. Acá también tenemos como el cerebro, que es la controladora de vuelo. El cerebro y la controladora de los motores. Sí, son bastante resistentes, ya que, como te digo, soportan golpes a mucha velocidad. La verdad que es un deporte hermoso y bueno, y uno disfruta realmente mucho poder verlo, ¿no? La verdad que es magnífico, espectacular lo que hace con estos drones. Así es, así es. Bueno, felicitaciones, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Y en este momento nos encontramos con Aura Peña, gerente comercial de eDistribution, que es la que le provee de los exámenes de inglés a nivel internacional, que son válidos a nivel internacional para todo lo que tiene que ver Indoamericana. Así que bueno, vamos a conocer un poco más acerca de, bueno, de esta empresa. Bueno, Aura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y contarle un poco a toda la gente que nos sigue a través de Latinoamérica la esencia de eDistribution y cómo se maneja. Ok, gracias. eDistribution es una empresa sólida que está enfocada a la consultoría, a la implementación y desarrollo de tecnologías para apoyar todo el tema relacionado a los idiomas. Representamos a nivel de Centro y Suramérica una marca de exámenes de certificación de suficiencia en inglés, ITEP, y con ellos evaluamos a todos los estudiantes que, como en Indoamericana estudian, deben cumplir un nivel de inglés
finalmente deben certificarse. El examen es válido a nivel mundial en 49 países y les permite evaluar todas las habilidades del idioma inglés. En 90 minutos nada más, la calificación está alineada a las escalas del marco común europeo de referencia para las lenguas y el resultado lo obtienen solo en 24 horas. Quedan todos invitados, ya está el contacto hecho. Un mensaje final para toda la gente que nos sigue a través de la pantalla Fox Sports 3. Bueno, yo creo que los idiomas son la puerta de entrada al futuro y es algo que dejó de ser un lujo y se convirtió en una necesidad. Así que estamos con toda la disposición para atenderlos y aquí los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, Aura. Y de esta manera continuamos con más Indoamericana al estilo de Fuera de Contexto. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de este programa especial con la fiesta de fin de curso de Indoamericana. José Luis Zárate, rector de Indoamericana, la verdad, hemos pasado genial, un evento increíble. Y la verdad que de mi parte, felicitar a todos los alumnos, los niños, la familia, toda la familia indoamericana. Bueno, felices porque congregamos a más de 5.000 personas en un evento, el cual estamos cerrando ya con un show musical. Gracias a todos ustedes, familia indoamericana, gracias a todos los participantes, a los patrocinadores, a Fox, y esperamos tenerlos el próximo año en esta vitrina que cada día crece más. Te recordamos, nuestra próxima semana vamos a tener la última fecha del Rally Raid de Colombia, Valle del Cauca en Cali, así que no se lo pueden perder, seguimos otra semanita más disfrutando aviación y automovilismo en Colombia. Pero hay muchas formas de vivir la vida, pero yo les voy a estar fuera de contexto. Nos vemos la semana que viene por la pantalla Fox Sport, www.indoamericana.edu.co. Nos vemos la semana que viene, gracias, chau. Bye. De aquí en este evento, esta fiesta de fin de curso, donde... Vamos vuelta. Yo elijo estar fuera de contexto. ¿Oh, sí? Con delay. ¡A la villa! ¡Ay, ay, ay!